cierres de infarto fueron una constante en esta melancólica jornada 7 de la apertura 2018. Cuatro partidos cambiaron de rumbo en sus últimos minutos. Además, los regresos a casa de Pedro Caixinha, Enrique Mesa y Rafael Puente también le dieron un sabor especial a este fin de semana, ya que con Cruz Azul, Puebla y Querétaro, volvieron a donde dejaron una marca muy especial con las visitas a Santos, Pachuca y Lobos UAP, respectivamente. La melancolía fue borrada por la forma en que Pumas, Necaxa, Rayados y Cruz Azul dejaron ir puntos al ser golpeados en los últimos minutos de sus encuentros y dejaron puntos importantes en el camino. Sin duda, el América vs Pumas fue el empate más sonado, ya que los universitarios tuvieron dos veces el marcador a su favor y hasta dos hombres de más, pero no supieron salir del Estadio Azteca con el botín completo y ya en la compensación fueron empatados. Morelia, Tigres y Santos le empataron a Monterrey, Necaxa y La Máquina muy cerca del silbatazo final, para darle un buen sabor a esta jornada. Mismo que le impregnó el volante de Chivas, Orbelín Pineda, con el golazo anotado al Atlas para que el clásico tapatío se pintara de rojo y blanco. Así, La Máquina seguirá pitando en lo alto del torneo, mientras que en el sótano, el Atlas sigue sin ganar y ni siquiera han anotado. 11 Ideal MT de la jornada 7 de la apertura 2018. Más noticias en MSN. Nos faltó inteligencia para ganarle a América, Patiño, video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Henry Martín no se considera el héroe de América. La actitud mostrada por la plantilla mermada del América tras la expulsión de dos hombres en el clásico capitalino, es para Miguel Herrera el ejemplo de cómo debe ser su cuadro desde el comienzo. Medio tiempo, no podemos arrancar los juegos a medio gas. Piojo, la actitud mostrada por la plantilla mermada del América tras la expulsión de dos hombres en el clásico capitalino, es para Miguel Herrera el ejemplo de cómo debe ser su cuadro desde el comienzo. Medio tiempo, América demostró coraje. Paul Aguilar, el hecho de lograr el empate en el último suspiro del clásico frente a Pumas, es producto de la actitud que tuvo el América, así lo señaló el lateral Paul Aguilar. Medio tiempo, un cancelar 00116 configuración desactivado HDHQS de lo. Nos faltó inteligencia para ganarle a América, Patiño. Nos faltó inteligencia para ganarle a América, Patiño. Medio tiempo, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente. Henry Martín no se considera el héroe de América. Medio tiempo, 1:32, no podemos arrancar los juegos a medio gas. Piojo, medio tiempo 0:55, América demostró coraje. Paul Aguilar, medio tiempo 1:02, ante Pumas nunca estuvimos en la lona. Gudeo, medio tiempo 0:34, ante América pecamos de inocentes. Pablo Barrera, medio tiempo 1:35, el VAR ya está en su prueba piloto. Medio tiempo 0:46, Acuari, el último lugar más famoso en México 68. Medio tiempo 1:00, se enciende la flama de la maratón en Q como hace 50 años. Medio tiempo 1:54, Miguel Ángel Vargas, el hombre récord del maratón CDMX. Medio tiempo 3:39, Atlético de San Luis le canta el santo patrono San Luis Rey. Medio tiempo 1:36, ante la presión atlista, Garnica no sale ni de su casa. Medio tiempo 1:01, Espinosa no planea dar un paso al costado. Medio tiempo 0:53, Cardoso feliz por la semana perfecta de Chivas. Medio tiempo 0:57, Chaco se retira en Pachuca pero con Cruz Azul en el corazón. Medio tiempo 1:18, tengo frustración y rabia conmigo, Mateo. Medio tiempo 1:19, el clásico es para dar la vuelta a las cosas, Guido Rodríguez. Medio tiempo 1:15, siguiente,